Hola, ¿cómo estás? Dijo alguna vez el gran Ringo Bonavena que la experiencia es un peine que te dan cuando ya te quedas calvo. Bueno, por suerte, Bellísima tiene mucho para peinar, tiene mucho para arreglarte y dejarte las cosas como tienen que ser. Como estoy yo, por ejemplo. Mi nombre es Carlos Gamero. Esto es ¿Cómo se te ocurrió? Emprendedores de la Patagonia. Yo soy Ayelen Soto, estoy representando a mi emprendimiento que es Bellísima. Me dedico al rubro de la belleza integral. Hago todo lo que es perfilado de cejas, permanente y lifting de pestañas, el esmaltado semipermanente, diseño en uñas, dicto cursos. Todo lo que es el rubro de la belleza me gusta de chica. Cuando me egresé no quería seguir estudiando, no quería saber nada, conseguir una carrera. Y bueno, seguí un tiempo hasta que dije, no, yo quiero hacer otra cosa y me largué a lo que es el semipermanente primero. Después me empezó a gustar lo que es esculpidas, el maquillaje ya maquillaba de hace rato, pero solo con videos. Me fui perfeccionando de a poco, me fui conociendo a medida que fui trabajando y como siempre digo, el comentario va por boca. Y la gente va recomendando, te va nombrando, me van conociendo más gente y bueno, así fui coleccionando seguidores. Pero sigue costando un montón porque recién este año vine a hacer el boom, a ser un poco más conocida, a ser un poco más nombrada y ahora estoy a full con el tema de lo que es uñas más que nada porque lo que trajo la pandemia fue que no puedo maquillar ni peinar. Trabajo en mi casa y hay algunas chicas que me piden que vaya a domicilio, así que también voy a domicilio. Por ahora no tengo mi espacio fijo. Ya va a llegar, pero todavía no lo tengo. Tengo un montón de chicas que han venido a hacerse uñas y me dicen, ay, me encanta, ¿y no vas a domicilio? Sí, voy. Bueno, junto a algunas chicas y vas a mi casa y nos haces a todas. Así que bueno, así me voy haciendo de clientes y un poco más conocida. Más que nada, hoy por hoy, mucha gente te pide que vayas a domicilio por su comodidad. Pero también está bueno tener uno su espacio para su comodidad propia también. Ahora estoy haciendo un curso de acuarelas. No sabes lo difícil que es hacer acuarelas en las uñas. Porque son diseños miniatura, pero con acuarela. Entonces, era como que la miraba a mi mamá y no me sale, no me sale. Y mi mamá me dice, pero me encanta. Pero no, yo sabía que eso estaba mal. Y no me salía, y me frustraba, y me enojaba, terminaba dejando y volvía al otro día a retomarlo, pero no lo soltaba nunca hasta que me saliera. Estoy a full, más que nada con las capacitaciones, y más ahora en pandemia que estamos todas con las capacitaciones online. Primero, belleza facial, hacía todo lo que es una limpieza facial, después lo que es maquillaje y peinado. Yo empecé generalmente con eso, con maquillaje y peinado. Brindaba un combo de eso hasta que aprendí lo que es esmaltado semipermanente y después brindaba lo que es esmaltado semipermanente o esculpidas, maquillaje y peinado. Estaba en ese momento a full con las quinceañeras y después empecé a alargarme lo que es novia y egresadas. Peinado también aprendí solo mirando videos y después me fui perfeccionando, pero siempre empezando a ver videos y largarme. La pandemia me cambió a decir, bueno, tengo que hacer otra cosa que me siga generando a mí ingresos y poder seguir teniendo clientas, así que me largué a lo que es cursos y a lo que es esmaltado semipermanente y esculpidas. Por ahora estoy teniendo combos con los cursos, o sea, no combos sino promociones, que las tenía un poquitito más caras y ahora con esto de la pandemia hay que bajar los precios porque hay gente que verdaderamente está necesitando capacitarse y hacer algo propio, así que bajé un poco los precios y estoy ayudando, así como me ayudan a mí, yo ayudo a los demás. Primero estoy con el tema de mi espacio, pero quiero seguir capacitándome, ahora quiero hacer un curso de pedicuría y lo que es cosmetología. Cosmetología, lo que este año lo había empezado a hacer, cosmetología, pero con esto de la pandemia no estábamos teniendo las clases y se me era difícil seguir pagándolos porque al principio de la pandemia no se podía trabajar.
Así que lo dejé y quiero retomarlo el año que viene, si Dios quiere y la pandemia ya no está. Hice un curso de peeling y belleza facial, pero no es lo mismo que hacer un curso de cosmetología y ver todo lo que es aparatología y demás. Para lo que es belleza facial, primero cuenta mucho lo que es la hidratación, tomar mucha agua. No vas a tener una linda piel si no tomas agua. Después, bueno, hacerse las limpiezas todos los días. No es que una vez a la semana me hago una limpieza. Las limpiezas faciales se hacen todos los días. Y lo mismo lo que es exfoliación facial, puedes hacerlo una vez a la semana. Hay mucha gente que usa azúcar para hacerse exfoliación y la verdad rompe las barreras de la piel y no es la idea. Para eso existen las cremas faciales, los componentes que tienen cada una, los biotipos de piel, porque no todos tenemos el mismo tipo de piel. Protector solar todos los días. Así estés adentro de tu casa, la luz de adentro afecta mucho a la piel también. Y nada, es creer en uno mismo, confiar siempre en uno mismo. Y si no sale, seguir, no porque no te salga lo vas a dejar, seguir, seguir porque va a llegar el momento en que te vas a lograr todo lo que vos querés, en el que vas a brillar y te van a conocer. Estoy en Facebook como Bellísima Peinados o Bellísima Solo y en Instagram como Bellísima-Peinados, Bellísima con doble S. También tengo mi WhatsApp que es 299-523-3807. Así como Ailén, vos también podés contarnos tu historia. Recordá nuestro exclusivo canal de YouTube de Esa Cosa TV y los contenidos de agendaeconómica.com.ar.